Buenos días, teacher. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bien, bien. Bueno, hola, seña. Hola, ¿qué tal? Y milagro que anda así. ¿Por qué? Sí. Es que ¿sí? Vamos a una misión ahorita, ¿va? Entonces vamos a todo un ratito. Sí. No, para adelante. Ah, sí, uno. Para adelante, vamos. Unas piñas bien bonitas. ¿Cuáles piñas? Quiero ver. Quiero ver, Junior. Pero no los hagan así, porque es mal. Dos llevan. ¡Huela, qué bonitas! Dos llevan, mire. Dos llevan, mire. ¡Huela! Son del jardín de la sirenita, ¿va? Sí. ¡Qué bonitas están! Bien bonitas son, ¿va? Sí. ¿Todas las que piñas? Sí. ¡Huela! Bien bonitas. Bien bonitas, ¿va, señor? ¿No quisiera tener un puño piña, usted? Bien, ay, bien rico, pa. Está fresco. ¿Verdad, señor, que cuesta que eche? ¿Qué dice? De que nosotros tenemos una piña también. Ah. Nosotros tenemos cuatro. Pero ya la cortamos. Pero ya van grandes. Ya la comió. Vuela. Ya nosotros tenemos una piña, usted ya la comió. Ya no la tiene. No. Te hubiera dicho, nosotros teníamos una piña. Ajá, así. Yo dije, no me invitara a comer piña, pero ya se la comió solo. Ah, sí. Ya sembré dos matas más. ¿Dos matas más sembró, pues? ¿Y cómo la siembra, pues? Cuénteme, ¿cómo? Es que solo se hace un hoyo, pero no tan grande, ¿va? Ajá. Y ya después solo se echa la piña. ¿Sí? Y le llena así. Y le hace un hoyo así y ya después allí se le está echando agua. Ah, ya. Y por las mañanas se le echa encima también. Ajá. Pero... Ajá, pero mire, chibolitas, ¿cómo? Que vienen así, de las semillas que vienen en la piña. Ajá. Ay, ya. Ah, vaya. De esas se le pone en la... En así como un hoyo, pues, sí. Es bonito. Yo nunca he sembrado. Sí, nunca he sembrado, pues. Ni yo. No como piña. Ah. ¿No coge piña? Pues tan rica, ¿qué? No, a mí no me gusta. Ay, a mí que esta la pizza de piña me gusta, bien rica. Es la de ¿qué? La pizza de piña, con piña. Pizza. Sí, la pizza. A mí no me gusta. La pizza de camarón ya la he probado. Ay, sí, también. Sí, es rica. A mí me empachó de verdad. Ah, la empachó. Están crudos los camarones. Ajá. Vamos al boliche con la plaga. Ajá. Mucho comí. Nano llevó una a la casa. Me comí. Nano llevó una, sí, ¿ves? Yo le pedí a mi mami un pedazo. A probar, pero bien rica es, ¿no, hombre? Sí es rica, pero por si no van bien cocidos los camarones. Ajá. Pero me pueden comer así los camarones. No. ¿Crudos? ¿De vuelta? No, y no cuando hacen cóctel, no, crudos, pues. Ah, no. Van, pero cocidos con limón. Es que los cogen. Pero si usted no le echa limón. Ajá. ¿Van crudos? Sí. ¿Crudos me los como o no le echa limón? Crudos se los come, pues. ¿No le echa limón a los camarones? No. ¡Huela! Sí. Vamos a ver si la seña Giovanna es verdad. Sí, vamos a ver. ¡Seña Giovanna! ¡Seña Giovanna! Cuando tengamos... ¡Seña! Cuando tengamos camarones, vamos a ver si es verdad. Ahora sí. ¡Pero el cóctel! ¡No! ¡Sin cóctel! ¡Vaya, pues yo me los como! ¿Qué pasó? ¡Vaya, pues! ¡Este se secó el río ahora! ¡Qué caliente! ¡Caliente! ¡Ya lo probé! Ahora sí, está bueno. Está bueno. Está caliente. Mírenme, también yo nunca había probado jugo de fresco de jocote y bien rico es. Sí, el fresco de mango igual. Ah, también. A mí sí me gusta. A la seña Giovanna le cayó un gran gusano. ¡Ey, seña, le va a caer un gusano! ¡Un gran gusano! Mentira. No, no está miedo. El jocote. Ya he comido ya. En los jocotes a veces van. Ahí van, hasta que ya van burbujeando. Más con sabor se siente. Más bueno. Sí, bien rico, va, señor. Este se secó el río. Ahora se secó, pues. ¿Se secó? No. Mentira. ¿Dónde bajó el agua al río? Fíjense que ya se está secando. ¿Otra vez? Sí. Allá en el Naranjo. Ya está secando. Allá por el puente, en el Naranjo, han hecho una gran presa. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿en serio? O sea, ay, ay, porque está pegando nada más de nuevo la poza. Es que yo, si les dije,
Les dije que poco a poco iban a irla cortando, la echaron, pero poco a poco la iban a volver a quitando. Así la van echando, la quitan y así hace. Pero debería ser, debería de ver a alguien que regule eso, ¿verdad? Sí, se ve muy, así muy feo. Tiene miedo a ir, va, por. Buenos días. Ajá. Te va a caer y te va a poner. ¡Uy! En la cabeza le va a dar. Ajá, vamos, caminemos. Ay, pobrecito, me da, señor. Ahora ya no tienen agua. ¿Y ahora dónde lo vamos a bañar nosotros? Ah, sí, hija. En la presa. Ah, no. Ah, agua también. Sí. Más el agua no vivimos. Raúl lo va a destrozar y lo va a dejar. Ah, ahí conocemos a lo otro. De verdad. ¿Así? No, dije que así agarro un poco y lo en una pichinga dije que lo puedo se lo voy a dejar al río Rosario. Ay, qué bueno. Ajá. Ah, pues está bien. Está bien. ¿Ah? No, lleno. ¡Hola, Maruca! ¡Papor! ¡Hola! ¿Así? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo está? Bien. Ah, bye. Ahora ya te escucha ya, ya no, ya no es por señas, porque mira, ya anda. ¿Anda el aparato? Ya. Ya. No han vencido a la par, le estaba hablando ni Maruca, Maruca le decía. No, 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 se oye bien duro, va. No, uno le tiene que hablar normal porque lo tiene que hablar despacio a uno porque si uno grita, ella lo tiene al máximo. Ajá. Lo tiene al máximo de volumen y entonces cuando uno grita siente que ella le va a explotar el oído. María, hable usted despacio. Hola. ¡Hola! No, sí, no, porque le, ella ya tiene el máximo. Despacio, porque la voz que hola. Hola. Le griten a la par. ¿Papor? ¿Dónde está? ¡Vamos, pues caminemos! Ay, ves que te escucha todo, qué bueno. Ajá. Ay, de veras. Vamos para adelante. Un voladito de eso. ¿El qué? De los que andan la Maruca. Ah, no. ¿Se escucha bien? Duelo. Eso es. ¡Ayúdame! Pero tiene que ir al doctor a inspeccionar solo porque... La Maruca anda eso porque ella en verdad sí lo necesita porque ella es sorda muda. Ajá. En realidad lo necesita. Ajá, ¿verdad que sí, señor? Ya he hecho este piquito de morro. ¿No? ¿Piquitos? Ajá, yo probado. Que están pequeños. Ajá, sí. De verdad. Pero los tunquitos no los morros. No. Sí. No. ¿A dónde vamos, pues, señor? No sé. Por ahí vamos. Pero lleva Chaki. Ay, que lleva Chucky, mire. Ella ahora es verdad que vino con nosotros el Chucky. Al fin se vino. Es que nos van a venir a cuidar. Está bien. Este ve. ¿Qué va a comer, niña Mara? Dulce. Ah, qué bonita se ve, niñara. ¿Y yo? Ah, usted también se ve bonito. Yo no, se ve feo, no diga así. Bien bonito se ve. Piñata. Todos se ven bonitos. No, va que sí, señor. Ajá. Pero no. Que lo vean bien. Señor. Uy, muy grande. ¿Quién más jocote, pe Maruca? Vaya jocote, pe. El jocote en la cabeza. ¿No? Vamos, caminemos. No, pero todos muy ácidos, no me lo creen. ¿Son ácidos, pues? Sí, de los cuatro. Ay, ya tronador. No son jocotes de garrobo, cuidado. Son jocotes de iguanos. Son iguanos, ¿va? De garrobo. Ya sí, lo dice la gente. Jocotes de garrobo. Ah. De iguano le dicen unos, ¿no? Allá en mi casa. Señor, y allá por su casa no hay jocotes de esos. ¿Quién? Ay, pues. Ay, jocote, de eso. ¿Y a dónde vamos, pues? Miren, ya hizo una vez. ¡Ey, niños, para dónde van, pues! Si es acá. Va, pues, sigámoslos, pues. A ver, para dónde nos llevan. Ay, ¿sabes? A ver, vamos a ver por dónde vamos. Claudia. Ajá, ¿qué pasó? A ver, ¿qué es eso? ¿Y qué? Eso. Saber, fíjese. Ni sé yo. Ahí antes pasaba la calle, quizás. Sí, es que aquí pasa la calle. ¿Y dónde está la cancha, pues? A ver. Es que ahorita vamos para la calle. Pero ¿y dónde está la cancha? Porque tenía que ver metas. Sí. Sacate. Pero es que ahorita vamos para la calle. Tenía que ver sacate, no tierra. Y lo que haya. Hey.
chibolas. Es que es como los niños aquí andan tirando así chibolas, pues andan jugando con chibolas aquí. Echémonos un partido aquí. Aquí un partido. Podemos jugar podemos jugar con el vapor. No, vele. ¿Por qué? ¿Quieres jugar? ¿Qué pasa? Hola. María Isabel. ¿Cómo te llamas? Señor, María Isabel. ¿Qué es? De Chucho. Mira, encontramos un diente. No, encontré yo. No, la Chucho, la boca, Chucho. Un diente. ¿Un diente de qué es, señor? No, pero es que no es de perro. No. De, ¿vos bien? ¿De perro, señor? No, de lobo son. ¿De lobo? Sí. No, mire. Bien, de lobo. Coyote, señor. No, coyote. Sí, aquí hay coyotes. ¿Pero en la noche? Sí, fíjole, en la noche. Ahorita se han dado duro con una vaca. De verdad. Bueno, pero miren qué fuerte este diente. Encontramos una, hay que coleccionarlo. Ajá. Ahí lo hallé yo, pensaba que era una muñeca. Sí, vaya colección. Pero que es de perro. Porque ven, que así. Haga trompechucho también. Es que lo mismo, coyote y perro. Uy, se parece en la forma de los dientes. Sí. Va. Trompechucho haga, así se hace. Pues sí. Ajá. ¿Qué tal? Bien. Bien, ¿verdad, señor? Vaya. Vamos a ver. ¿Qué va a hacer, señor? Señor, mire, señor, encontramos un diente de coyote. Mira. Que es de perro, ¿es? ¿Verdad que no? Sí. De perro, ¿verdad? No. Dice que hay coyotes aquí en la noche. ¡Au! Sí. Oh, oiga. Uy, ella lo está haciendo. Sí. Uy, siento gran calor, señor. Está haciendo calor. Sí, bastante. Pero por eso todos pusimos protector antes de salir. Ah, sí. ¿Verdad? Sí. Pero nos ponemos protector. Sí, vamos a ver los niños. Vamos, niños, ¿qué están haciendo? Ayuden a la seño, buscan piedras. Piedras. ¿Qué está haciendo? Ya lo va a cortar ya. Ahí está en un palo. Vamos a ver. Miremos qué están haciendo estos niños. Bueno, señor, ¿qué están haciendo? Pues yo no sé. Estamos ahorita. Medida, vaya, aquí me quedo. Espera, quiero ver yo. ¿Qué ves de aquí? ¿Lo ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¡Vaya! Vaya aquí, aquí, eso, allí va. Ve, no va panda mi medir. Ya va a llegar. Ya vamos a llegar, bicho. ¡Qué rápido! Ya, llegó rápido. Ajá. ¡Hola, ni Nelson! Hola. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué jugar? Bonita pelota, ¿va? Sí. Chiquita. Uy. 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 ¿Qué pasa? Nada. ¿Por qué? Por nada. ¿Ya vamos a empezar a jugar? No, qué calor hay, ¿verdad? Ay, pero si los matamos. ¿Qué pasa? No, los vamos a caer, pero no. No, porque aquí no hay nada de piedra. No. Bueno. ¿Te dijimos? Junior, vamos a regresar.